Niños, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy para el salón de sexto grado, curso de comunicación. Vamos a colocar la fecha de hoy. Hoy día estamos viernes 10 de julio del 2020, Valor Libertad, y estamos en la semana 5 del segundo bimestre. El tema de hoy es la narración oral. Y tú ya tienes tus conocimientos de antes de lo que es narración, ¿no? Ah, mis, narración es contar algo. Sí, tienes razón, pero en este caso no es escrito. Acuérdate qué palabra dice acá, oral, ¿no? Es como cuando decimos exposición oral, es decir, vamos a hablar, vamos a contar algo. Veamos el concepto y de ahí vemos los ejemplos. Dice, la narración oral es una sucesión de acciones desarrolladas a través del tiempo. En el mundo actual es esencial que se cuenten muchos cuentos, porque promueven el contacto entre niños y personas de cualquier edad o cultura, de su familia o de su entorno, con lo que se puede apreciar otro tipo de sabiduría, folclore. Veamos algunas de sus características. Dice, la historia puede ser real o imaginaria. Hay presencia de verbos conjugados. Incluye el uso de conectores temporales. La narración puede ser contada en primera o tercera persona. Acuérdate que primera persona es yo, singular, nosotros, plural, tercera persona, él, ella, y en plural sería ellas, ellos. Entonces, ponte a pensar justo con esa palabra clave, ¿no? El folclore, ¿no? Esa relación que se da entre tal vez abuelitos, personas mayores, personas adultas, que cuentan a los niños muchas historias. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una, que se llama, que habla sobre la Casa Matusita. La Casa Matusita se encuentra ubicada en lo que antes se le denominaba la Avenida Wilson. Ahora se le denomina la Avenida Garcilaso de la Vega. Es una casa en una esquina. El primer piso está pintado. Bueno, habían unas tiendas, una o varias tiendas. Y el segundo piso es lo que causa la extrañeza, la admiración, el misterio en todas las personas. En el segundo piso, si tú lo ves de afuera, pues estaba descuidado, no estaba pintado, estaba deshabitado. Entonces, ¿qué es lo que decían? De muchos años antes, eso tú lo puedes averiguar por internet, que ahí habían sucedido momentos extraños, que por ahí habían aparecido fantasmas, que era un lugar de miedo, ¿no? Entonces, las personas por eso no lo alquilaban, no lo habitaban, ¿no? ¿Qué decían otras personas? No, eso era como una casa de espías. Por eso hacían correr el rumor de que ahí habían fantasmas. Como es un lugar de espías, obviamente quieren que todo sea en secreto, ¿no? Entonces las personas por miedo, porque ante la duda mejor te alejas, no se acercaban a ese lugar. Entonces, si tú te pones a pensar, tal vez tus tíos, tus abuelitos o alguna persona te ha contado algo, ¿no? Entonces, lo que te ha contado, que ha sido oral, porque tú lo has escuchado, igual tú le puedes contar a tu amiga, a tu amigo, a tu prima, a tu prima. Entonces, lo que estamos haciendo al contar, al hablar, es una narración oral. Y al igual que el cuento, también tiene una estructura, es decir, un inicio, el nudo, el problema y el final, el desenlace, ¿no? Entonces, en lo que yo te conté de la Casa Matusita, ¿no? El inicio sería, ¿no? Ah, hay un lugar, como te decía, ¿no? En Lima, en Perú, que es por la Avenida Wilson. Ese es el inicio, ¿no? Te estoy diciendo cuál es el sitio, ¿no? Luego, pues en el nudo, en el problema, te diría, ¿no? Es un lugar deshabitado, no está pintado, nadie lo quiere habitar, se ve muy descuidado y empieza a contarte, ¿no? Ah, no, dicen que hay fantasmas. Por eso tiene mucho miedo y nadie quiere pisar ese lugar. Y al final te diría, ¿no? Lo que otras personas dicen. No, eso fue una mentira, no fue una creación de las personas porque es una casa de espías. De ahí pues estaban espiando porque decían que al frente había pues una embajada, ¿no? Entonces siempre estaban espiando. Ahora ya no hay ninguna embajada, eso fue años antes. Bueno, pero como te decía, si deseas saber más del tema, puedes investigarlo en internet. Ustedes manejan mucho mejor que yo las redes sociales. Entonces, acuérdate, hay una ficha que tú lo puedes resolver. Tú eres muy inteligente. Y luego ya lo mandas a mi WhatsApp personal para que tengas su nota. Gracias.